Joder, está iluminado esto. Está impresionante. Trey, por ahí hay más luces que en la antigua carretera de Madrid. Espectacular, ¿eh? Tengo unas ganas de comprar. Está muy bonito. Estoy muy contento de estar aquí. Y estoy muy contento de estar en este proyecto. Sinceramente, yo dije en un momento a Ramón Seijas, los artistas, los famosos, normalmente hacemos publicidad porque nos pagan. Páganos y vamos a hacer la publicidad. Hay gente que incluso le pagan, a veces no va, como Paquirrín, a veces pagas y no va. Pero bueno, normal es que se paguen y yo pagas. Pero créedme sinceramente que estoy muy orgulloso de este proyecto, porque me parece que si hay un coche que se llama Hyundai Kona y esa marca se pone en contacto con un programa como Land Rover para que haga publicidad de eso, eso fala muy bien de esa marca, fala muy bien de ese programa de televisión y sobre todo fala muy bien de este país. Dicíais antes a gente de Hyundai que el coche iba muy bien de ventas, que un cochazo. Y no sé quién decía, a pesar del nombre, a pesar y gracias. Porque seguramente hay 20 años en este país no se vendería ningún Hyundai Kona. Pero este país cambió muchísimo. Este país cada vez tiene menos complejos, por suerte. Y este país es muy distinto a lo que era en los años. Y yo estoy muy orgulloso de lo que está pasando en este país, de lo que está pasando con Hyundai Kona y evidentemente de lo que está pasando con Land Rover. Por eso, sinceramente, estoy muy feliz de estar aquí y doy las gracias al Grupo Pérez Rumbao por acordarse de mí. Muchas gracias, de verdad. Quiero dar también a Benvida, esta presentación están todos los gerentes de los concesionarios Hyundai en Galicia, del Grupo Pérez Rumbao. Está Eva Andrés Endón, gerente del concesionario Yupersa en Ourense. Francisco Zabaleta Díaz, gerente de Finisterre Motor, en La Coruña. Guillermo Mouronto Sánchez, gerente de Yupersa en Santiago. E Antón García Losada, gerente de Yupersa en Vigo. Y en este caso también anfitrión del evento. Asimismo, contamos con presencia del consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao, Ramón Seijas Pérez, y de don Rafael Vinagre, que o delegado de vendas de la zona noroeste, de Hyundai, que está por ahí, don Rafael Vinagre, que no es gallego, ¿no? No es gallego, pero vais a hablar en gallego. Tengo un gallego mejor que va a ver el caballero. Malo será, malo será. Bueno, en breve vamos a presentar el coche que está ahí en la entrada. Tengo que reconocer que para mí el nombre Kona ya era muy conocido porque presumo de ser muy amigo de Iván Raña, que es un grandísimo triatleta gallego, y él desde fai moitos anos iba a Hawái, a Kona, que es donde se celebra o Ironman, esa gran prueba de máximo triatlón. Y a mí hay muchos años ya que me decía Iván Raña, tenía que ir a entrenar a Kona. A mí ya me impactó el primer día, pero después ya me fue familiar. Conste que Hyundai, teóricamente, digo teóricamente porque todo cambia, es de Corea, ¿no? De Corea del Sur. Esto sí que es raro con de Kona, porque por normal que fuera de Corea del Norte, porque ese sí que falla que yo salta Kona. Pero bueno, no es el caso de Corea del Sur, no pasa nada. La primera vez que escribí la palabra Kona, fuera de contexto también, seguramente, fue en el fútbol. Evidentemente, mi padre llevaba un buen fútbol, tenía 4 o 5 años, y ahí escribí la palabra Kona y muchas otras, ¿eh? Muchas otras que no se le podría poner un nombre a un coche. ¡Árbitro! ¡A Kona que te botó! Escribí cosas tan bonitas como: ¡Árbitro! Como sigas pitando así, vas a quedar soltero como a tu anai. Eso es que hoy tengo 5 años en el fútbol. Esta fue a mi formación, que tuve yo de chaval, gracias a mi padre. Palabras que pueden parecer raras, llegas a acostumbrar un. Hay 20 años escuchar la palabra vegano. Y ahora escuchas vegano en cualquier sitio, una palabra completamente normal. Hay 20 años, no. Meu tío Zocas, tiña un bar-restaurante, unha parrillada lá en Viveiro, hai moitos anos xa, e eu iba a axudar de bravo, iba a axudar. E un día entrou un matrimonio que eu pensei que eran madrileños, depois dime cuenta que eran da Coruña. Bueno, porque entraron moi rápido, eu non me di cuenta. Alababa ela un abrigo de visón e tal, e extrañoume porque era agosto, pero dixo, bueno, é igual. E viña cun cativo pequeno, e eu estaba ali de camarero, na parrillada, parrillada o Zocas.
tal, no sé qué, bueno, y una ensalada, y no sé qué, tal y cual, que me churrasco y tal. Y dice una señora, es, el niño es vegetariano. Y dice, a ver cómo le explican al tío. A la función del tío, mira, qué tal, que te comes esta siete, tal. Bueno, pues ya irá, pues churrasco, tal. Y yo, no, pero un niño es vegetariano. Y dice mi tío, bueno, pero una chuleta comerá, ¿no? No estaba ahí de familiarizado con las palabras y bueno, pues lo mismo nos puede pasar con Conan, no, no ámbito dos coches, sobre todo en un mundo, Conan ahora ya sabéis todos, ven de Hawái, ¿no? Es una isla preciosa de Hawái y bueno, en un mundo tan globalizado, con tanta mestizaje, cuando falo de mestizaje siempre me acuerdo de la anécdota de unos amigos míos de Santiago que tienen algo ya habitual, ver... nas nosas vidas e cidades nenos chinos ou nenos negros é algo completamente habitual e que forma parte da normalidade, non podría ser de outra maneira, pero vai anos, estes amigos meus tiñan adoptadas dúas nenas chinas, debían ter como 5 anos ou así, e xa levaban como 3 ou 4 anos en Galicia, e un día chegaron do colexo as dúas nenas chinas e dixeron ya a seu pai: papá, en el colegio, era madrileño esto, en el colegio dicen que hay dos niñas chinas. Ellas no se sentían ni en China, ni de aquí, ni de nada. Esto es a mezcla que fai todo y que faga que una isla de Hawái lle dé nombre a un coche que estamos presentando aquí en Galicia, como es o Hyundai Kona. Falamos dun coche que técnicamente, e bueno, pues falarán das súas excelencias máis alá, eu sí que teño demostrado, porque tivemos o coche en Land Rover xa un par de semanas e tivemos a ocasión de velo ali, e é un coche, sí que é verdad que é un coche diferente, e agradeces eso hoxendía, que parece que señan da marca que señan, parece que as marcas van copiando, ¿no? Podemos ver na carretera cada día, ¿no? Parece que este parece ese, este fora, como ven mi vida, non sei que este tal, parece que van copiando os coches, e que sí que se agradece neste caso que Hyundai Kona é un coche con personalidade, por eso se chama Kona. Se non tuvera personalidade chamarías de Hyundai Pepe ou Hyundai Guillermo, ¿no? É un coche que aparte temo, digo Guillermo, ou algún Guillermo que me perdone, non me parece un gran nombre como... Hola, queríamos ir a poner nombre o fillo. ¿Cómo le quieren poner? Guillermo. Guillermo. Pero es un nombre que también, oye, tú saliste para adelante en la vida y no pasó nada. Escuchaba este Guillermo, ¿no? Pero Guillermo... Guillermo Secas. Guillermo Secas. No fai falta más nada, llegando ese Guillermo. No me... ¿Qué querías? ¿Guillermo Kona? No, tampoco. Sería el fin. No lo hago a Guillermo, no lo hago. A ver si vais a ver que me paga a Guillermo. Sempre me pasa eso. Outro día está... Mira, outro día esta semana, por de Santiago, vame entender que hai algún de Santiago, estou en un acto en Santiago e vemos o presidente do Parlamento de Galicia, señor Santalices, de nombre, como se chama de nombre? Miguel, non? Bien. Pero o señor Santalices, hombre, Roberto, joder, que tal? Un fan do programa, un abrazo, jamás mira ese señor, claro, non vou a parlamentar nada, non teña nada. Hombre, que tal, joder, y díceme, de vez en cuando, joder, sacades algún personaje que se chama Santalices. Y es verdad, que a veces nos guíos, ve un personaje que se llama Santalices. Eso que ya por mí, y digo yo, qué va, joder, eso no es, eso es, pero no es Santiago Avión, que se llamaba Miguel Santalices, que era un mangante. No, no, un sinvergüenza, que había en Santiago, y díceme, sí, mi primo. Y digo yo, ¿y en un parlamento qué tal? ¿No? Vale, sí. O sea, hay que tener cuidado con no meter a pata. Bueno, eso, falábamos de un coche que emprega o lema tío inspiras, tío combinas, porque é un coche que, e isto é algo moi importante hoxe en día para o consumidor, que o podes configurar como ti queiras de tal maneira que non haxa dous coches iguales, non? Cada un, hai moitas maneiras de acabados, de colores, de que podas combinar o coche para que non haxa dous iguales. Hoxe en día algo que se valora moito tamén é a seguridade, ten o sistema Smart Sense que detecta perigos potenciais e actúa
sobre a conducción do vehículo, que isto sí que é algo importante e que hoxe en día si demanda moito cliente, ¿no? Que teña a seguridade activa e pasiva, ¿no? E aparte, pois, tecnológicamente, que teña conectividade que faga posible o uso de móviles e sistemas de reproducción musical que se vinculen ao coche de forma fácil, que tamén é algo que demanda moito o cliente. Pois, se vos parece, deixo de decir tonterías, que realmente é por lo que me pagan, e vamos a enseñar o coche, que eu creo que merece moita pena, vale? O sea, que se vos parece, facedesme un pasillo aí hasta Guillermo, e depois de Guillermo xa sei se Guillermo.